¿Qué tal? Buenos días y déjenme dar las gracias a todos ustedes por brindarme la entrevista. A Mario Brumec, de Secretaría de Deportes, a Body Action, de una empresa de Córdoba, a mi familia, amigos y al gimnasio de Lía, que me permite prepararme para ir a Brasil a un torneo, un Arnold Classic de Arnold Schwarzenegger. Esto se realiza la semana que viene, así que estamos exactamente el sábado. Yo competiría el sábado 27, perdón, y las demás categorías entre viernes y domingo, así que por ahora está casi todo listo. Hay que salir desde Córdoba y bueno, esperemos que todo salga perfecto, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo fue tu preparación especial para competir en el torneo internacional? Y la verdad que cuando volví del Nacional en diciembre, descansé 3 o 4 días por el tema de la fiesta y luego volví a la preparación. ¿Vos el único argentino que va a estar participando? No, es un equipo de 36 que pasamos un selectivo el 24 de marzo en Buenos Aires. Pero de acá, de Catamarca, sí, soy el único. De ahí hay un par más del noroeste y la mayoría cordobés, porteño. ¿Este selectivo cuántos fueron? Atletas inscriptos, calculo que 70, 60, y ahí se redució a los mejores y a los que tenían la posibilidad de viajar a Brasil, ¿no? ¿Cuándo se te puso en la cabeza poder competir en este torneo? Y la idea viene desde la mitad del año pasado, donde debía tener chapa de ganador nacional o argentino, entonces ahí encaré el nacional, lo pude ganar y eso me permitió tener esa chapa para ir al selectivo, entonces poder clasificar para que me seleccionen para el equipo de Brasil, ¿no? Esto es un torneo más importante, me imagino que tus entrenamientos son el doble ahora. ¿Cómo son ahora tus entrenamientos? Y la verdad es que hubo poco tiempo, pero le dedicamos 110%, tratamos de mejorar todo lo que pudimos, hacerlo mejor y bueno, por ahora está todo bien, así que esperamos un buen resultado, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? Sí, mi objetivo es ganarlo, pero hay que tener en cuenta que me voy a medir con atletas de todos los países en un torneo internacional. A pesar de ser amateur, siempre lleva muchísimo nivel. Incluso en Argentina hay mucho nivel, así que vamos con todo, ¿viste? Y tratar de traer lo mejor para Catamarca y para Argentina también.